Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar de un tipo de render con luz o materiales que emisores, que así se llama. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque Fusion, si bien se puede generar render de calidad, no genera render de alta calidad, que es diferente. Esto pasa porque no tiene herramientas específicas para generar, por ejemplo, volúmenes de luz, tal como lo hace, por ejemplo, programas como el 3D Studio, Blender, el Twinmotion, que son programas gratis, Twinmotion, muy, muy bueno, o el 5 de render, que tú los puedes bajar, no se paga y pueden generar renders de alta calidad con volúmenes de luz, ¿no es cierto? Y generan espacios muy cercanos a una realidad, ¿no es cierto?, virtual. Acá Fusion no tiene, por ejemplo, un generador de ampolleta donde yo pueda colocar una luz. Es más, si yo tiro un render, vamos a tirar un render a esto, el ambiente es el típico que se genera en la escena, ¿no es cierto?, de un entorno X. Ahí tenemos varios entornos, entonces uno tira la luz y viene preconfigurada la luz, la emisión de la sombra arrojada que está acá, que yo la puedo, ¿no es cierto?, girar. Y si yo hago un render, ¿no es cierto?, lo va a tirar de esta forma. Pero no tengo, por ejemplo, una ampolleta que genera una luz, ¿no es cierto? No tiene eso función. Pero lo que se puede hacer es generar una geometría y con esta geometría generar una tonalidad de otro color. Por ejemplo, aquí está el tono plano. Yo podría hacer una esfera, por ejemplo, y puedo colocar una luz LED y la luz LED, ¿no es cierto? Va a tocar toda la superficie del objeto y va a generar ese, un verdoso. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que se vean y ahí uno puede obviamente empezar a jugar. Acá en diseño voy a hacer un objeto nuevo, un nuevo componente. Vamos a colocar la palabra emisor. Ahí está. Y el emisor puede ser cualquier geometría, da lo mismo. No es necesario estar diseñando un cubo con Sketch, basta crear, por ejemplo, una esfera, un cilindro cualquiera que está acá. Por ejemplo, una esfera en ese plano. Ahí tengo mi esfera, aceptar. Ahora, es independiente del tamaño de la esfera. Imaginemos que esta esfera es como un sol. Entonces, este sol, ¿no es cierto?, va a irradiar un posible color, una posible luz. Entonces, ahí tenemos nuestro emisor, que en realidad es una esfera. Si nosotros los vamos a render ahora, y obviamente genero el render, va a aparecer esa esfera en la escena. O sea, esa esfera, cuando yo genero el render, tenemos que tener la preocupación que no aparezca en la escena. O sea, sacarla del espacio, moverla, etcétera, etcétera. O si no, sacar un render más cercano. O antes de sacar un render, mover esta esfera y sacarla de la escena que estamos viendo. Bueno, lo primero, ahí tengo la esfera. Voy a hacer un stop. Me voy a ir a. Bueno, ahí está el emisor. Vamos a colocar los materiales. Entonces, los materiales vamos a encontrar unos que están en la parte baja. Los materiales que se llama varios. Está en la carpeta de varios. Entonces, ahí tenemos. Vamos a correr un poquito más hacia arriba. Otros, ¿no es cierto? Madera, metal, otros. Después seguimos y está varios. Entonces aquí en varios, doble clic. Tenemos aire, tenemos cera y tenemos emisor. Y aquí están los materiales que yo les digo. Imitan una ampolleta o bombilla del tipo A, otra de tipo LED, con lúmenes, o sea, 800 lm, 1500 lm, etc. Y también aparece el LED de colores, aunque uno podría cambiar, ¿no es cierto?, el color. Ejemplo, si yo arrastro este verde a la esfera, cerrar, yo me podría acercar al objeto. Vamos a ver qué pasa. Ahí no tiene ninguna implicancia en la escena. Se fijan, es como si fuese una bola verde. Entonces aquí ya hay que empezar a jugar con esto. Ahí está el verde. ¿Cómo yo puedo cambiar la intensidad?
Esa es la pregunta. Vamos a colocarlo más acá. Ahí está el verde. Yo me puedo ir avanzado. Y aquí en avanzado, donde dice la emisividad, esta luminancia, entonces yo ahí puedo ya, se fijan, dar este color verdoso. Claro, el detalle está que está muy cerca del objeto. Si yo le digo aplicar y yo genero un render, bueno, ahí ya se está generando el render, se fijan. Está muy fuerte, yo necesito alejarlo o bajar esa intensidad. Es la primera preocupación. Yo aquí vamos a hacer un stop. Esta esfera que está acá, ¿no es cierto? La voy a mover un poquito para afuera. Ahí. Vamos al render. Ahí se fijan, ya el verde no es tan fuerte. Ahí se nota, porque está como enfocando un lado a esta zona. Pero nosotros podríamos jugar con este color, ¿no es cierto? O podría hacer un rojo si quisiesen. Ahí está el rojo. Ustedes hacen avanzado y se van a la parte de luminancia. Ahí está tirando un rojo. Podría ser ya la combinación de otra esfera de otro color, y así uno podría estar jugando si fuese el caso. Ahora, ¿qué es lo que tiene bueno esto? Por ejemplo, si yo tuviese que hacer una propuesta de una lámpara, ¿no es cierto? Con una ampolleta o bombilla, uno podría empezar a jugar ahí con los colores que uno estime conveniente, ¿no es cierto? ¿Se fijan? O sea, como no tenemos, ¿no es cierto?, alguna ampolleta o tipo de efecto más próximo, ¿no es cierto?, un volumen de luz, se puede arreglar con esta herramienta, ¿no es cierto?, de colocar geometría, que no se vea en el render, obviamente, aquí no se ven, con colores, o sencillamente hago una ampolleta. Cuando tenga que hacer una lámpara, le puedo colocar este haz de luz, ¿no es cierto? Y ya te genera otro volumen, otra prestancia. Y así uno empieza a hacer render un poquito más realista. Bueno, era más que eso. Era, no sé si llamarlo truco, pero se puede arreglar. No solamente puedo colocar la luz en un lado, la puedo colocar en la parte de zenith, ¿no es cierto? La parte superior. Entonces podríamos tener una luz más próxima. A ver, vamos a ver si podemos hacer la prueba. Vamos a un stop. Frontal. Acá. Tal vez el rojo le vamos a dar más fuerza. O el verde que está ahí. Doble clic. Y parece que quedó. A ver, el LED. Azul. A ver si lo podemos. Lo otro, si yo tiro, por ejemplo, una luz y yo hago oculto la luz, se oculta también el efecto. Y si colocamos, por ejemplo, una luz con alto lumen, por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Hacemos un doble clic sobre el tenía que ver si ahí está el efecto, ¿se fijan? Ahí claramente la luz es muy fuerte, entonces ya uno tendría que empezar a bajar esta tonalidad. Y lo bueno de esto, que se genera una sombra más pertinente al objeto, ¿no es cierto? Más real, por decirlo de alguna forma. Entonces, por ejemplo, acá arriba, ¿se fijan? Ahí ya podríamos tener un otro tipo de render, ¿no es cierto? Ya un poco más volumétrico. Bueno, eso sería todo por ahora. Gracias por su atención.